Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día, después de algunos días ausentes debido pues ahí a diversas actividades relacionadas pues a este proceso electoral que no nos habían permitido darles a conocer la información a través de este canal Metrópoli Televisión. Sin embargo, pues bueno, lo hemos venido haciendo a través de redes sociales, en donde usted nos encuentra como Garco Producciones. Sin embargo, pues bueno, en esta ocasión damos inicio ya a la información preparada para este lunes, ya 18 de junio, y es que imprimen jóvenes de Zacatelco en 3D prótesis a base de maíz. Con filamentos elaborados a base de maíz, almidón y trigo, jóvenes del municipio de Zacatelco imprimen en formato 3D prótesis médicas y férulas para fracturas, las cuales están avaladas médicamente. Al respecto, Víctor Manuel Juárez Flores, propietario de la firma 3D Shape, mencionó que desde hace algunos meses se ha dedicado a realizar tecnología ecológica enfocada en aditamentos ortopédicos, los cuales generan a través de la impresión en 3D, lo que facilita y acelera la recuperación. Pues son, pues con este método es posible que la piel transpire, no sude y aunque se moje, no se vea afectada, además de ser mejor, ecológico y cómodo. Por otra parte, en más de lo relacionado, algunos de los municipios del vecino estado de Tlaxcala registran solo 2 de 4 cortes de tomate verde en Teacalco por condiciones climáticas. Por la sequía a la que se han enfrentado los agricultores en el sur de Tlaxcala, la cosecha del ciclo agrícola comparada con el año anterior ha sido mermada, pues de acuerdo al productor Artemio Vázquez Teniza, solo dos de cuatro cortes se registraron en este año, pues la comisaría ejidal de Panotla cerró las compuertas del agua proveniente del río Zahuapan. Asimismo, explicó que de mayo a julio son alrededor de 200 pequeños productores de Santa Apolonia Teacalco los que se dedican al cultivo del tomate y que durante los 90 días obtienen unas 3.000 toneladas de esta verdura que se utiliza en la elaboración de salsas de la gastronomía mexicana. Sin embargo, son unas 12 toneladas en total las que normalmente los municipios de Tepetitla, Panotla, Nativitas y Teclatlauca producen y que son concentradas en el tianguis ubicado sobre el Boulevard Natalia Teniza de Santa Apolonia Teacalco. Y bueno, pues dentro de lo que es otra de las notas, municipios del sur de Tlaxcala es donde se registran más robos de vehículos para transportar huachicol en Puebla. El titular de la Unidad de Información para la Seguridad de la Comisión Nacional de Seguridad, Ricardo Márquez Blas, dio a conocer una nueva herramienta tecnológica para que la ciudadanía pueda conocer las zonas de alto riesgo en robo de vehículos a través de la aplicación Checkauto MX, que permite georreferenciar los lugares peligrosos en un radio de 200 metros a partir de un punto específico y a la cual han denominado zona de riesgo vehicular. La aplicación forma parte del ecosistema de bases de datos de Plataforma México y que puede ser descargada gratuitamente en un teléfono inteligente y utilizada por cualquier ciudadano. Y es que en los últimos 4 meses se han hecho casi 12 millones de consultas, de las cuales 250 mil han dado resultados positivos, es decir, que el vehículo consultado contaba con reporte de robo. Márquez Blas comentó que la mayoría de las unidades recuperadas en San Martín Texmelucan provienen de los municipios de Puebla, San Pablo del Monte, San Pedro Cholula, dentro de lo que es el estado poblano, mientras que La Paz, Chicoloapan, Chalco, Nezahualcóyotl, en el Estado de México, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero e Iztapalapa en la Ciudad de México y Tepetitla, San Pablo del Monte, Nativitas en Tlaxcala, mientras que en Cuautepec de Hinojosa, dentro de lo que es Hidalgo. Pero además resaltó que de 144 vehículos recuperados y usados para el robo de combustible, 38 fueron robados en los municipios mencionados de la entidad tlaxcalteca. Cambiando de información y yéndonos a algunos de los municipios del octavo distrito dentro de lo que es Puebla, detienen en Coronango a colombiano por préstamo de dinero bajo un esquema ilícito. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto de nacionalidad colombiana prestaba dinero bajo un esquema ilícito, por lo que fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Santa María Coronango, tras ser señalado por una mujer de tornarse violento y amenazante por no poderle pagar su dinero. La aprehensión ocurrió en días pasados en la avenida Estación Central, a la altura de la sección 5B, en el fraccionamiento Misiones de San Francisco, y el sujeto fue remitido ante el personal del Instituto Nacional de Migración
para las acciones correspondientes. Y es que durante los últimos meses varias personas de origen colombiano han sido aseguradas en la zona metropolitana por operar prestando dinero con un esquema ilícito. En otro de los municipios correspondientes al octavo distrito decomisan policías federales más de 25 mil litros de hidrocarburo en Tlaltenango, como resultado de labores de seguridad, inspección y vigilancia que realiza la Policía Federal a nivel nacional. Tras realizar una inspección al interior de un domicilio en San Pedro Tlaltenango, se detectaron cuatro vehículos que contaban con reporte de robo, así como más de 25 mil litros de combustible de procedencia ilícita que se almacenaba en el inmueble, los cuales fueron incautados por el personal de la Policía Federal y trasladados ante las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones. Por otro lado, 50 mil personas estarían en riesgo ante una posible explosión moderada. El director estatal de Protección Civil, Rubén Darío Herrera Cabrera, dio a conocer que ante la constante actividad que ha presentado en las últimas semanas el volcán Popocatépetl, en caso de que se registrara una explosión de magnitud moderada, estarían en riesgo alrededor de 50 mil personas de municipios y localidades cercanas al Coloso. No obstante, si el evento fuera mayor, el número de personas en peligro aumentaría a 105 mil en caso de que Don Goyo siguiera los pasos del volcán de fuego de Guatemala, que recientemente presentó una violenta explosión. Sin embargo, aclaró que una posible contingencia volcánica afectaría a comunidades, aunque sí le preocuparía la situación del municipio de San Nicolás de los Ranchos y San Pedro Benito Juárez, comunidad perteneciente a Atlixco, y aunque reconoció que sí han incrementado los sismos vulcanotectónicos del Popocatépetl, los cuales llegan a ser hasta de 3 grados, dijo que dicha actividad sigue estando contemplada dentro del semáforo de alerta amarilla fase 2, por lo que no se requieren de acciones extraordinarias a las de permanecer atentos a los reportes por parte de las autoridades ante esta constante actividad. Y dentro de lo que corresponde a lo regional, dentro del municipio de Texmelucan, organismos sociales respaldan llegada de Froilán Barragán como presidente municipal. El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Froilán Barragán Luna, reconoció la labor de todos y cada uno de los organismos de seguridad, empresariales, comerciales y sociales asentados en el municipio texmeluquense, además de comprometerse a trabajar de manera coordinada con ellos en beneficio de toda la ciudadanía. En su primer acercamiento con estos organismos, el presidente municipal se comprometió a disponer del tiempo completo para regresar la seguridad y la confianza a las calles y avenidas del municipio, así como a sus 11 juntas auxiliares, recibiendo el apoyo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que encabeza Abraham Salazar, quien le diera su voto de confianza para desarrollar su labor al frente de la administración, y se dijo seguro de que los buenos resultados y la tranquilidad llegarán de la mano al municipio texmeluquense. Por otra parte, el Ayuntamiento de Texmelucan realizará pago a familiares de policías recluidos en Tepeji y será a más tardar hasta este martes cuando los policías municipales o los familiares de los policías municipales ingresados en el penal de Tepeji puedan recibir su quincena correspondiente. Y es que tras reunirse con el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Froilán Barragán Luna, los familiares señalaron que existe el compromiso de las autoridades de que se les deposite el salario que percibían sus familiares para poder ayudarse y se dé cumplimiento a que se agilicen las audiencias para que lo más pronto posible puedan salir los policías de acuerdo a las investigaciones que continúan debido a la presunta relación con organizaciones delincuenciales allá en Texmelucan. Y finalmente, los familiares enfatizaron que se ve un avance significativo luego de las reuniones que se han tenido con el nuevo presidente, ya que anteriormente no se había dado ningún acercamiento ni apoyo por parte de Rafael Núñez Ramírez. Pues ahí la información respecto a lo que continúa sucediendo con el paso de los días y las investigaciones por allá en Texmelucan. Por otra parte, aseguran unidad con 4.000 litros de combustible en comunidad de Huajotzingo. Personal de la Policía Federal en coordinación con personal de seguridad física de Pemex en combate frontal contra el robo de hidrocarburo
realizaron en días pasados el aseguramiento de una camioneta en aparente abandono en la comunidad de Santana Xalmemilulcón, perteneciente a Huejotzingo. Y es que al realizar la revisión de la unidad Ford color rojo con placas de circulación MZD-09662, particulares del estado de Michoacán, fueron localizados 4 contenedores de plástico al interior con capacidad de 1000 litros cada uno, abastecidos en su totalidad de hidrocarburo diésel, por lo que en conjunto de la unidad se puso a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Y ya para ir concluyendo con nuestra información de este inicio de semana, 65 familias son notificadas por habitar zonas de riesgo en Huejotzingo. El director de Protección Civil del municipio de Huejotzingo, Agustín Amaro, dio a conocer que 65 familias ya han sido notificadas sobre el riesgo de vivir cerca de ríos y barrancas en el municipio de Huejotzingo. Y es que aunque desde hace años se informó sobre el peligro que corren, las autoridades no pueden obligarlos a salir de esas zonas. Sin embargo, el municipio ha realizado trabajos de desasolve y dragado, así como el retiro de basura en las principales zonas que pueden representar un riesgo para la población, principalmente en las juntas auxiliares de Capultitlán, Santa María Osozco y Nepopoalco. Santa María Tezcac y Nepopoalco, donde existen asentamientos irregulares. Y bueno, pues ahí algunas de las imágenes, por supuesto la información respecto pues a este tiempo que bueno pues ya ha venido generando algunas lluvias y que pues esto ha ocasionado en ocasiones anteriores que en algunas zonas se sufran afectaciones y por supuesto afecten ahí a las familias asentadas dentro de diversas zonas del municipio de Huejotzingo. De esta manera concluimos con nuestra información y por supuesto les recuerdo nos acompañe o nos siga principalmente en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones y ahí podrá conocer de la información que en algunas ocasiones pues no debido ahí a algunos sistemas, a algunos aspectos técnicos, mejor dicho, pues bueno, no tenemos transmisión dentro de lo que es el canal de Metrópoli Televisión. Sin embargo, pues bueno, usted puede conocer una información más completa a través de redes sociales, en donde pues ahí le compartimos todo lo relacionado a lo municipal, a lo regional, a lo estatal y nacional, incluso internacional. Así es que síganos en redes sociales como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Les deseo que tenga una gran semana y lo esperamos aquí en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto, esto ha sido todo aquí en Noticias al Día.